Chicos, buenas tardes. Esta es la clase del 15 de octubre del 21 del 2021 para el 1 y B12. Vamos a continuar con nuestra práctica número 2 de procesadores de texto. Nos quedamos en esta parte. Ya ustedes están viendo la hoja de Word que estábamos trabajando, ¿sí? Mencionamos cómo guardarlo. Se debe de guardar con apellido paterno, materno, nombre. Número de, bueno, grupo IP2, que es la práctica 2, ¿sale? Sí, chicos. Ok, ya vimos cómo los márgenes van a 2.5. ¿Quién es esta? Los márgenes van a 2.5. Ya iniciamos a ordenar los párrafos. Recordamos que los párrafos estaban desordenados y ya los tenemos. ¿Sale? Maestro, yo tengo una duda. Dime. ¿Es que se acuerda que dijo que lo guardáramos en tamaño carta? Y lo intenté guardar en tamaño carta, pero a mí no me aparece la opción de guardar en tamaño carta. ¿No te guardan la opción? Aquí en No, es que disposición. en usted le aparecía en tamaño carta y a mí me aparecen de otros, pero no me aparece el de en tamaño carta. A lo mejor te aparece en inglés, se llama letter. Aquí en tamaño, por default viene configurado tamaño carta, A4. Tenemos tamaño carta. Ah, entonces dije, veo si me aparece en inglés. Ajá, lo más seguro es que te aparezca en inglés como letter. Ah, ok, está bien, gracias, maestro. Bueno, Profe, ¿y si nos aparece A4 hay y que tamaño cambiarlo. carta, el que sea? No, el tamaño carta es un tamaño, bueno, tú ya conoces el tamaño carta. El tamaño A4 es un poquito más alto que tamaño carta, pero no es tamaño oficio, está entre los dos. Está entre el tamaño carta y tamaño oficio. Ah, okay, Necesitamos maestro. cambiarlo a tamaño carta. Esto lo vimos en el video pasado, en la práctica, más bien en la clase pasada. Si tienes alguna duda, por favor, vuelve a ver los videos de la que les estoy dejando en Edmodo. Para ya no atrasarme, ¿qué vamos a estar haciendo con este? El día de hoy nos toca revisar todo este panel o la mayoría de las acciones que nos brinda el panel de fuente y el menú en la ventana emergente de fuente. ¿Qué es fuente, chicos? Chicos, ¿qué es fuente? El El tipo de estilo letra. de escritura. El tipo de letra, más bien. El tipo de letra o todas las características que modifican la letra, ¿sale? Entonces, vamos a estar seleccionando. Ya vimos que si yo me pongo en un puntero, mi puntero se coloca en esta posición donde está aquí mi mouse. Simplemente estoy dando un, bueno, me estoy colocando en un espacio para iniciar mi texto. Pero si le doy doble clic, selecciono la letra que donde estoy seleccionando. Yo puedo seleccionar varias, pero una vez que doy doble clic, se me deselecciona la anterior y selecciono la que actualmente estoy ocupando, ¿sale? Ahora, si yo selecciono aquí en el lateral, en todo este lateral, me pongo con mi mouse, me selecciona renglones. Vamos a ir configurando este documento que ya tenemos trabajado con bueno, iniciando por el título. El título le vamos a cambiar a una tipografía, a una fuente Algerian de tamaño 20. ¿Cómo le cambio en este? Es muy sencillo. De hecho, no dudo que ya lo sepas hacer. En esta parte,
tenemos el tipo de tipografía, más bien, ¿qué tipografía tengo seleccionada para este texto? De manera general tenemos Times New Roman. Para algunos ya vendrá como Arial. Posiblemente venga ya configurado si le has modificado las configuraciones de base de Word, puede venir una, pero por default me viene o Times New Roman o Arial como base, ¿sale? Entonces voy a seleccionar el primer título. Voy a desplegar aquí, esta es toda la fuente de tipografías. La puedo venir y darle con el clic aquí para visualizar todas las tipografías. Puedo manejar hacia arriba como una barra de desplazamiento o hacia abajo con la barra de desplazamiento, con el botón de desplazamiento vertical horizontal, o simplemente teclear a RG. No, es Algerian. Por favor, chicos, ubican la tipografía Algerian. Debe de estar aquí arribita. Tú la puedes buscar por orden alfabético o simplemente puedes teclear el nombre Algerian. Enter para aplicar. Y aquí vamos a desplegar el número de tipografías. Si yo me posiciono sobre una sin darle clic, observamos cómo cambia. ¿Ya viste? Vamos a cambiarla a 20. O también puedo ingresar aquí el número 20 y me lo selecciona. ¿Sale? Entonces, estamos aquí. Ya le cambiamos el tamaño, ya vamos a irlo acomodando. Por el momento, así lo vamos a dejar. Ahora, vámonos a ir párrafo por párrafo. El párrafo 1, le vamos a poner una fuente que se llama Show Gothic o Show Card Gothic. Por favor, búscala. Lo primero que debo de hacer es, puedo seleccionar con doble clic un párrafo, bueno, la palabra, con triple clic me selecciono todo el párrafo. ¿Sí? Por favor, selecciona todo el párrafo con triple clic o simplemente aquí mantienes sostenido el clic izquierdo y arrastras los párrafos que quieras seleccionar. Entonces, una vez que tengo seleccionado párrafo 1, le vamos a cambiar el texto a una fuente Show Gothic o Show Card Gothic. Por favor, búscala. Sería muy similar a esta. Si no la tienes, por favor, busca otra que se llama Arial Black. Con cualquiera de las dos va a estar correcto. Ahorita estamos haciendo el ejercicio de ver cómo cambiamos texto. Recuerden, esta manera automática de que Word me detecta automáticamente los errores, observamos aquí esta palabra, mecánicos, y observamos esta de dispositivo. Si se dan cuenta, chicos, tiene una como un subrayado con rojo que me indica un error. Si me selecciona este como línea ondulada, significa un error ortográfico. Simplemente con clic derecho lo vamos a cambiar vamos a corregir este error. ¿Cuál es el error en mecánicos? Que no tiene acento mecánicos en la A y debe de llevar. ¿Sale? Ahí lo cambiamos y observa cómo de manera automática se me quitó el subrayado. Aquí abajo, dispositivo me aparece con línea como error, con un error de escritura, un error ortográfico. Si le doy clic, me va a aparecer las diferentes formas de que Word me propone para hacer ese cambio. Dispositivo, y aquí me pone las palabras que me dan contexto a ese dispositivo. Dispositivos es en plural. Aquí
Este dispositivo es muy sencillo. Aquí vamos a cambiarlo por el dispositivo. ¿Cuál es el error? Que tengo dos, una V y una B. Y ya lo cambié. ¿Sale, chicos? Por favor, haz ese cambio. Ahora, una vez que ya terminamos el párrafo 1, recordamos, párrafo 1 es Show Card Gothic o Arial Black, tamaño 12. ¿Sale? El segundo párrafo lo vamos a realizar con una letra script o cursiva. Una vez que selecciono aquí este, le voy a dar aquí a... Yo reconozco que la letra que se llama Vivaldi, la puedo buscar o simplemente pongo Vivaldi y de manera automática me la encuentra. ¿Vale? Aquí me identifica fuentes del tema, que son las características que ya vienen como prediseñadas en esta parte de Word. Yo las puedo cambiar, pero ahorita no me voy a meter con eso. Fuentes utilizadas y posteriormente me muestra todas las fuentes. Aquí en V de Vivaldi me puede, la podemos encontrar. Prácticamente va a estar hasta abajo por ser V. Y por orden alfabético, vean, aquí está Vivaldi. Vivaldi número 14. Entonces aquí le voy a cambiar a 14. Puedo desplegar este menú y darle clic a 14. ¿Sale, chicos? Aquí, ¿cuáles son los errores? Me muestra dos tipos de errores. Si se dan cuenta, tengo un error con rojo. Aquí un error en rojo que son como una ondulada así en rojo en esta parte de bond. Y doble línea en azul en esta parte de las ruedas. Observemos cuáles son los errores que me está marcando. Este es un error que al darle clic, se refiere a un nombre. Observamos que aquí es Francia y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz es un nombre, por lo cual le podemos dar, el error sería que debe de ir con mayúsculas, pero Word no me detecta que es un nombre. Vamos a ponerle que es con mayúsculas V. Y le vamos a agregar y le vamos a poner ignorar todo. Pero nada más clic ignorar a esta palabra. ¿Sale? Ese fue el error, que venía en minúsculas, pero como no me detectan nombres extranjeros, este es un nombre extranjero, entonces hay que ponerlo en mayúsculas y cambiarle a ignorar para que me lo vaya concordando. Ahora, aquí, este es un error gramatical. ¿Qué observamos aquí en esta parte, chicos? Vamos a activar este punto. Observemos, estos son los caracteres de métrica. No son imprimibles, recordamos, no se imprimen. Aquí en ruedas tengo un espacio y después coma, ¿sale? ¿Qué necesito hacer aquí? Eliminar este espacio y de manera automática observa cómo la doble línea me desapareció, ¿sí? Simplemente con eliminar este espacio o darle clic derecho me pone que es un error de gramática. Aquí tenemos un error de gramática. Debe de ir ruedas sin espacio. Y ahí está, ¿sale? Eso sería por lo que resta del párrafo 2. Ahora, el párrafo, permítanme. El párrafo 3. El párrafo 3 va a ser una... Va a ser la letra que se llama Jokerman. Entonces, selecciono... Con triple clic selecciono el párrafo completo. Observa, es un clic, doble clic, y con esto es un 2, 3. Triple clic, ¿sale? Vamos a ponerle la letra Jokerman. Ahí está.
Jokerman. Y es una tipografía peculiar, es una tipografía, como, pues divertida, ¿no? Tiene diferentes, como engranes, como puntitos. Es muy diferente a un estilo palo seco, como pudiera ser, alguna letra sin algún rasgo, ¿sale? Entonces, se llama Yukerman y vamos a darle un igual estilo de altura 12. Ahora, a este, chicos, le vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio en 10 palabras, pero ¿cómo selecciono esas palabras? Yo puedo seleccionar con doble clic una. Doble clic una, doble clic con otra, pero manteniendo el botoncito control. Tú en tu teclado, hasta abajo, a la izquierda, tenemos el botón control. Selecciono con doble clic una, mantengo el botoncito control oprimido y puedo seleccionar 10. Bueno, se pueden seleccionar más. Vamos a seleccionar 10. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Profe, 8, 10, 9, 10. Dime. ¿cómo se llamaba la fuente? Jokerman. Aquí está. Gracias. Jokerman se llama. Entonces estábamos. Selecciono una palabra. Pueden ser cualquier palabra. Puede ser cualquier palabra, le doy doble clic y me la selecciona. Mantengo control y doble clic sobre 10 palabras diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este vamos a cambiarles de color. Aquí tengo menús de cambio de color o cambio en la tipografía. Observa, este es como un resaltatextos, no lo vamos a ocupar en esta parte. En este se llama color de fuente. Yo si le despliego aquí, voy a poder seleccionar de esta plantilla que tengo diferentes colores. Ve cómo me cambio entre cada una de las paletas y va cambiando de color. Puedo dejarlo en automático, que sería el negro, o cambiarlo de color a diferente. Si lo pongo blanco, obviamente ahí están las palabras, pero no se van a ver porque mi fondo es blanco. Si la pongo en gris, vamos a cambiarla a cualquier color que a ti te guste, ¿sale? Yo la voy a poner en rojito, este rojo. Si no me gustó cualquiera de estos colores, yo le puedo dar en más colores y a mí me abre este cuadro hexadecimal. O aquí puedo buscar el color que a mí me guste o por un código hexadecimal. El código hexadecimal son colores de manera estandarizada donde está compuesto por 6 caracteres. Pueden ser letras o números. Letras hasta la F, según, si mal no recuerdo, A, B, C, D, E, F. Y números hasta del 0 al 9. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, vamos a darle en estándar. Vamos a darle aquí el clic. Al momento de darle clic, me lo cambia, pero yo puedo darle un cambio de color. Yo lo voy a dejar en rojo. Por favor, elige el que más te guste a ti. Eso fue uno. Ahora, vamos a hacer otra selección de 10 palabras, las que tú gustes, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y a estas 10 palabras les voy a dar un tachado. Aquí observa este botoncito que es una AB con una línea encima. Se llama tachado. ¿Qué va a pasar? Observa las letras que tengo, más bien las palabras que tengo seleccionadas. Con este tachado, observa cómo Word me pone una referencia, una línea
arriba de esta. ¿Sale, chicos? Selecciona, debes de seleccionar 10. ¿Hay algún problema con la selección? ¿A alguien no le estás dando la selección? Es doble clic y después, perdón, doble clic y después mantienes oprimido la tecla control, que en tu teclado es la que está hasta abajo a la izquierda. De hecho, dice con CTRL, control. Disculpe, y seleccionas con doble clic, vas aumentando la selección. Dime. Es que lo que pasa, bueno, hace ratito mi Word estaba agarrando bien, pero ahorita de repente me saltó una alarma que la licencia está fallando. Tuve un problema en la licencia y no me agarra. ¿Descargaste la versión que les comenté? Sí, de Office 365 desde mi correo institucional. Aquí arribita a la derecha, arriba a la derecha, ¿qué te aparece en este botoncito? Que si está tu correo institucional vinculado, si no, tienes sí. que iniciar con él. Sí, ya inicié, pero la verdad no agarra, no está funcionando. Se me hace no, raro porque eso, de repente sí podría pasar por algún error en sistema de ellos. Pero, mira, guárdalo y vuélvelo a abrir. Bueno. No deberías de tener ese problema. Sí, si no, a ver si reinicio la computadora. Bueno, entonces, chicos, aquí ya seleccionamos las 10 palabras que debemos de cambiar de color. Yo estoy ocupando el color rojo. Tú puedes ocupar el color que más te guste. Después, 10 palabras con tachado. ¿Sí lo tenemos, chicos? Maestro, a mí no me deja que las 10, seleccionar las 10 palabras. Recordemos que estamos trabajando con la aplicación del escritorio, la aplicación que descargamos. Si lo estás trabajando en línea desde Office 365 Word, no te va a permitir esto, ¿sale? ¿Cómo lo estás trabajando? No lo estoy trabajando como usted nos dijo. ¿Descargaste el programa? Sí. Ok. Dale doble clic en cualquier palabra. ¿Quién eres, chica? A ver, maestro, ya me dejó, gracias. Ok. Una vez que tenemos ya estas 10 palabras con color y 10 palabras con tachado, vámonos a hacer los cambios que me marca que tienen un error o gramatical o tienen un error de un error ortográfico. Vamos aquí, británico. Vamos a darle clic. Aquí me sugiere que debo de cambiarlo a minúsculas. Entonces, aquí lo cambio a minúsculas porque debe de iniciar con letra minúscula. Se lo pongo y ya lo cambió, ¿sale? ¿Dónde más? Acá, las operaciones. Le doy clic. ¿Y cuál es el error? Tiene una S y debería de ser C en operaciones, ¿sale? Le doy clic y ya me lo cambió. Un proceso tedioso, está con Z y va con S. Le doy clic derecho y me lo cambia. Y aquí, chicos, observen, en este caso particular, ¿qué es lo que me está marcando? Es un error de ortografía. Y me marca que está duplicada la palabra. Yo aquí le voy a poner eliminar palabra repetida y ya me le eliminó y se quita el error. Aquí me marca otro error, pero de como contextos. Un error como gramatical de redacción. Me pone las operaciones a ejecutar. Las operaciones a ejecutar. Y me ofrece las operaciones para ejecutar, las operaciones que ejecutar, las operaciones por ejecutar.
Vamos a leer qué dice. Las operaciones a ejecutar por la unidad aritmética son almacenadas en una tarjeta perforada. ¿Cuál corresponde, chicos? La tercera. Las operaciones por ejecutar por, o vamos a repetir por. Si te das cuenta, aquí tenemos las operaciones por ejecutar por la unidad. La segunda, ¿no? Las operaciones que ejecutar por la... ¿Es correcto? Escuchando no. En el contexto, las operaciones... La primera, ¿no? La primera. Es la primera. Debemos de observar sí. Lo que nos está diciendo. Word detecta un error, pero no tiene la inteligencia para decirnos cuál es la correcta. Entonces, nos permite elegir a nosotros. Entonces, las operaciones para ejecutar por la unidad aritmética son almacenadas. Ok, y ya está bien, ¿sale? ¿Dudas con eso? No, profesor. No, maestro. Ok, bueno. Ya terminamos este párrafo 3. Vámonos al siguiente párrafo. El párrafo 5, chicos. No, el párrafo 4. El párrafo 4 es este. Debe de ser una Century Gothic tamaño 12. Ahora, aquí vamos a iniciar antes de poner cualquier cambio. Vamos a corregir todos los errores que tengamos. Aquí tenemos un error gramatical. Me refiere a una máquina, un aparato, un motor. Entonces lleva acento y se lo debo de poner. Le doy clic y cambiamos máquina. Estados Unidos. Aquí me dice que no debe de llevar la coma. Acabo de esta labor. Labor va con B de burro. Digo, estos elementos están incrustados a propósito para que vayamos corrigiendo o sepamos cómo corregir estos errores. ¿Sale, chicos? Entonces, se contrató a... va en pasado, se contrató, lleva acento en la O, a Herman Hollinger. Más adelante, una vez que las tarjetas va con J, le doy clic y lo cambiamos. Estas serían, lleva acento en la I, tabuladas y clasificadas por máquinas especiales. Él se basó, lleva acento en la O, de. Y por último, obtener varios diseños. Varios diseños, ¿cuál es su error, chicos? Tenemos un plural y tenemos un singular. Sería varios diseños. ¿Sale? Cambiando solamente las tarjetas. Ok, una vez que terminamos la revisión gramatical y ortográfica del cuarto párrafo, debemos de cambiar la tipografía a Century Gothic. Por favor, chicos. Me faltó de una tela coma. Entonces, vamos a seleccionar ya sea arrastrando el mouse aquí en el lateral o con triple clic sobre el párrafo. Observemos que ya me selecciona todo. Es lo que hemos estado haciendo en todos los párrafos anteriores. Lo selecciono. Vamos a cambiarle a la fuente Century Gothic. Por favor, busca Century Gothic. Ya sea que la teclees o que despliegues el menú de textos. Estaba en menú de textos y aquí vas a buscar Century Gothic. Te cambia a esta forma de letra. Esta es la Century Gothic. Y el tamaño igual se va a conservar en 12. Aquí, chicos, en este,
Vamos a seleccionar también 10 palabras, como lo hicimos hace rato. Doble clic en una y selecciono con doble clic otras 10 palabras, manteniendo, obviamente manteniendo control. Si no mantienen control en todo el momento, no les va a seleccionar estas 10 palabras. Es doble clic, mantengo control y doble clic por cada letra, palabra adicional a que voy a estar añadiendo. Son 10 palabras, por favor. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y acá 10. Estas 10 palabras, ahora vamos a trabajar con el marcatextos. El marcatextos es este. Si yo le doy clic, me lo va a subrayar al color que vemos aquí en la plaquita, que vemos que es un como azul brillante. ¿Sale? Es verde. Perdón, verde brillante. Verde brillante. O puedo seleccionar de esta gama 10, otro color adicional, o le puedo quitar el color. ¿Sale? Vamos a seleccionar. Yo lo voy a dejar en amarillo. Es como si lo estuviéramos subrayando con marcatexto. ¿Sale? Son 10 palabras en el cuarto párrafo con marcatexto. ¿Sale? Ahora, ya terminamos el párrafo 4. Vamos al párrafo 5. Vamos a corregir los errores gramaticales o de ortografía. Aquí me marca uno solo. Aquí doble clic y 12. Este computador tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación. Y 12 es 12 para una división. ¿Sale? Es 12. Lleva C de casa. Ese fue el único error en el párrafo 5. Y ahora vamos a cambiarle el tipo de letra. Lo seleccionamos, chicos. Y vamos a darle un tipo de letra en Arial. Es de las primeras. Vamos a buscarlo. Aquí está. Arial. Aquí está el clic y le doy clic para seleccionar Arial. ¿Sale? Ahora, a este párrafo 5 le vamos a dar una selección de un efecto tipográfico. El efecto tipográfico es este, chicos. Este botoncito que parece una mayúscula. ¿Ya lo vieron? Tenemos diferentes efectos tipográficos. Yo lo selecciono. Le doy clic y lo puedo aplicar a lo que estoy viendo, pero puedo desplegar este menú para ver diferentes efectos tipográficos. De manera automática yo puedo cambiar el color en contorno, puedo cambiarle la sombra, qué tipo de sombra quiero, el reflejo, pero Word me da unos ajustes preestablecidos del ajuste tipográfico. ¿Sale? Puedes seleccionar cualquiera de estos o hacer la prueba de un contorno. Contorno lo voy a poner en rojo. Sombra que sea como lateral hacia abajo, más bien hacia abajo. Le voy a poner un reflejo como si fuera un espejo en la parte de abajo. Ahí está. Sí, observa cómo te lo va cambiando. ¿Sale? Tú puedes dejar uno de estos que ya vienen establecidos, no hay problema, o puedes hacer un cambio en este contorno, ¿sale? Yo lo dejaré con uno establecido, con ese. Sí, chicos, esto sería en el párrafo número 5.
Ahora, en el párrafo número 6, observa cómo el párrafo número 6 tiene como dos incisos adicionales, el 1 y el 2. Si yo selecciono por triple clic, no me lo selecciona. Tengo que dejar el triple clic sostenido, 1, 2, 1, 2, 3. Y hacerlo hacia abajo. Y así me va seleccionando hacia abajo. Vamos a cambiarlo. Este debe de ser una Arial también, por favor, chicos. Ya la tengo aquí en fuentes reciente utilizadas. La cambio en Arial. Cambio en Arial el párrafo 6, el inciso 1 y el inciso 2, por favor, chicos. Aquí vamos a estar cambiando esta parte electrónica, numerical interactor and calculator. Están bien escritos, pero ¿qué es lo que está pasando? Como nosotros configuramos que Word nos detecte un idioma español, estas palabras no concuerdan con un idioma español, por lo cual vamos a ignorar por el momento estos textos, ¿sale? Le doy clic derecho y selecciono ignorar. ¿Por qué no le doy agregar al diccionario? Porque a lo mejor en algún momento escribo numérico y sin querer escribo con A o con AL. Entonces lo va a detectar bien, pero en mi trabajo lo va a detectar, va a estar mal escrito. Entonces yo sugiero que le pongan ignorar todo. Interactor, lo ignoramos también. No le vayan a poner agregar al diccionario, porque lo estaríamos agregando a nuestro catálogo de palabras que estarían bien escritas. El siguiente sería más. Más lleva acento. Esto trajo como consecuencia, va con C, por favor, chicos. Y proyecto ENIAC. ENIAC es las siglas de Electronical Numeral Integrator and Calculator. Es esto. Esto debe de ir primero en mayúsculas. Vamos a darle clic aquí en este botoncito, cambiar mayúsculas, cambiar y minúsculas. Al darle clic aquí me despliega, si lo observan acá arriba, donde está el mouse, acá. Al darle clic ahí me despliega todas las opciones que tengo para poner para ponerlo. Puede ser minúsculas, que todo me lo ponga en minúsculas, que todo me lo cambie a mayúsculas, poner una letra mayúscula en cada palabra o alternar las que son mayúsculas, me las convierte en minúsculas y las que son minúsculas me las pase a mayúsculas. Las voy a poner en mayúsculas porque es una sigla. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. Aquí tenemos el error, me está marcando memoria, espacio, coma. Aquí el error es borra el espacio, es un error gramatical. Le doy clic derecho y lo corrijo con clic izquierdo. Ok, ya superé, bueno, ya están todos estos errores. Sale ahora, las características de este párrafo es todo el párrafo, chicos, todo el párrafo 6. Le vamos a poner un énfasis. Tenemos varios tipos de énfasis. El primero y el más común es negrita. Aquí tenemos control N o simplemente seleccionamos el documento con triple clic. Nada más es el párrafo 6. No estoy incluyendo el inciso 1 ni el inciso 2. Aquí en el párrafo le voy a dar clic en negritas y observa cómo me da un énfasis. El inciso 1 le vamos a poner cursivas, control Q,
o le doy clic aquí y me lo cambia. Y el 2 le voy a dar un subrayado sencillo. Es un, al darle clic aquí, le doy un subrayado sencillo. ¿Ya lo observaste, chico? Tengo en el párrafo 6, le cambio a negritas. En el inciso 1 le pongo cursivas. En el inciso 2 le cambio a subrayado. ¿Sí, chicos? Ahora, ya terminamos el párrafo 6 con los dos incisos. El párrafo 7, por favor, chicos. En el párrafo 7, vamos a cambiar los errores. Automatic, sé que está bien escrito porque está en inglés. Computer, también está bien escrito. Le doy ignorar. En EEU. Le faltaba un espacio aquí para hacer connotación a la universidad. EDVAC está bien escrito, son las siglas de Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Le doy ignorar. Aquí mis bulbos, aquí, ¿cuál es el error? Bulbos va con doble B de burro, y tengo una B y una V. Usaba un tipo de memoria basado en tubos. Tubos va con B de burro. Estaban llenos de mercurio, donde utilizaban señales eléctricas sujetas a retardos. EDVAC, ya sabemos que son las siglas de Electronic Numerical Integrator and Calculator. Y por último, metros cuadrados. Aquí, chicos, vamos a hacer un cambio. ¿Qué pasa aquí en metros? Aquí dice metros 2, no es metros cuadrados. ¿Cómo cambio este texto, este 2, a que sea una como variable al cuadrado? ¿Sí? Les voy a dar clic aquí. Le puedo dar clic. Y no me dan las opciones. Aquí le voy a dar clic y observa, aquí tengo un subíndice y un superíndice. Observa aquí cómo el X tiene un 2 que sería al cubo. Al darle clic aquí, me lo cambia hacia arriba. O bien podría ser una base. Pero en este momento necesito que sea una potencia al cubo, ¿sale? Y le doy ignorar. Todo este párrafo lo selecciono y vamos a cambiarlo a mayúsculas, por favor, chicos. Lo selecciono todo, por favor, y le damos clic aquí en este botoncito de cambiar mayúsculas y minúsculas. Le vamos a dar a mayúsculas. Y ahí estaría concluido. El punto número 7, el párrafo 7 ya estaría concluido. Vamos al 8. El 8, chicos, déjenme encontrar acá. El 8, chicos, va a ser una fuente Arial. Por favor, cambien aquí a Arial. También está, el 7 debe ser Arial. Por favor. Lo cambiamos a Arial el 7. El 8 también debe de ser Arial. Y aquí vamos a darle un cambio de fuente. Un cambio de fuente mayúsculas y minúsculas. Pero en esta vamos a poner, vamos a observar cómo es que me pone una mayúscula en cada palabra. Me va a poner E con mayúscula, R de realidad con mayúscula, F me la va a pasar en mayúsculas, aquí en back, las demás en back me las va a poner con minúsculas, entonces me va a poner una palabra, bueno, no me modificó aquí porque ya eran mayúsculas de por sí,
Entonces aquí ya me está poniendo mayúsculas. Observa estas letras. Mayúscula aquí, mayúscula en cada palabra. ¿Ya viste? Y mayúsculas, A mayúsculas, partir mayúsculas. Se empezaron a fabricar. Observa todas las mayúsculas cómo me las está poniendo. ¿Dónde es este botón, chicos? Lo regreso un momento. Una vez que lo tengo seleccionado, aquí me falta cambiar de historia. Llevo un espacio de más, hay que borrarlo. Y una vez que tengo esto seleccionado con mayúsculas, vamos a cambiarlo a poner en mayúsculas cada palabra. Es este, y al darle clic, ve cómo me lo cambia. Ahora, en el número 9, chicos, este número 9 está compuesto por varios párrafos. Observa, son dos párrafos. Tú puedes, primero vamos a corregir los errores gramaticales. El UNIVAC es unas siglas en inglés, le vamos a poner ignorar. Y los padres de la computación. Aquí hablan de dos personas, que es Von Neumann junto con Badges, que se consideran como los padres de la computación. ¿Qué le falta a esto, chicos? La S para hacer en plural, los padres de la computación. Ese sería el único cambio, chicos. Aquí vas a seleccionar y tú vas a elegir la tipografía que tú gustes. Pon la que más te agrade. Un tamaño de letra va a ser 12, pero aquí vamos a ver hacer unos cambios. Yo voy a elegir la tipografía primero. Voy a poner esta que se llama Bell Gothic. Posiblemente tú no la tengas, no hay problema. Elige la que tú gustes. Una vez que tenemos aquí en esta, vamos a poner 10 palabras con color, 10 palabras con... vamos a poner primero las 10 palabras con color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están las 10 palabras. Le voy a poner un color naranja. Aquí está. Vamos a ponerle 10 palabras con un subrayado ondulado. Vamos a conocer cómo ponemos subrayados ondulados. Primero selecciona las 10 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El subrayado ondulado, si nos damos cuenta aquí en subrayado, si yo le doy clic, me va a poner un subrayado normal, un subrayado como el comúnmente realizamos. Pero tiene una ventanita. Observa aquí donde está mi botón, al ladito derecho de la S con el guión abajo, me pones otros formatos de subrayado. Le doy clic y observa. Tengo el subrayado normal, un doble subrayado, un subrayado con más grueso, un subrayado punteado, un subrayado más largo como con guiones, un subrayado con línea más larga, línea más corta, larga, corta, larga, corta. Observa cómo. Aquí vamos a ponerle el ondulado, pero también vamos a cambiarle el color del subrayado. Vamos a poner un rojo o el color que a ti más te guste, ¿sale? Ojo, este no es un error. Mejor lo cambio. Porque lo podríamos creer que es un error. Vamos a ponerlo en verde. Ahí está. Ya es un subrayado en verde. Ondulado. No sé si lo alcanzan a ver. Lo voy a acercar más.
Sí, alcanzas a ver este subrayado que está como en verde. Está. Ese es el cambio que acabamos de realizar. ¿Sale? A 10 palabras adicionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 palabras adicionales, le voy a poner un tipo de fuente distinto, igual a tu elección, que sean con, muy diferentes para yo ver la diferencia en tu práctica, ¿sale? Una puede ser cursiva y la otra puede ser más oscura, más como si fuera negrita. Pero no es negrita, simplemente es un tipo. Esta tipografía se llama Apex. O podemos utilizar la Yuckerman, que sabemos que es más más vistosa por su forma, ¿sí? Y por último, 10 palabras tachadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras tachadas. Entonces, tenemos 10 palabras en color, 10 palabras subrayadas, 10 palabras con diferente tipo de fuente y 10 palabras tachadas. ¿Sale? Ok, ya terminamos los 9 párrafos. Ahora vamos a ver los párrafos 1, 3 y 6 que habíamos cambiado, ¿sale? En el párrafo 1, uno copia, le vamos a cambiar el tamaño, el tipo de letra a Arial. Observa cómo aquí en Arial ya me creó 4 renglones. Vamos a hacer el cambio. Mecánicos lleva acento. Vamos a corregir los errores. Dispositivos está con doble. Profe, Dime. en el último paso del párrafo 9, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiar el color? No, son diferentes. 10 palabras con color. Venlo anotando. 10 palabras con color. 10 palabras con subrayado ondulado. 10 palabras con tipo de fuente distinto. Y 10 palabras con tachado. Son 4 ejercicios diferentes, ¿sale? Ah, ok. Sí, nada más me faltaba uno, gracias. Entonces es 10 palabras con diferente color. 10 palabras con subrayado ondulado. 10 palabras con una fuente distinta. Y 10 palabras con tachado. ¿Sale? Ok. En la copia ya la cambiamos a la tipografía, es Arial 12. Ya corregimos nuestros errores que eran mecánicos y dispositivo. Nuestros errores gramaticales o de ortografía. Ahora, vamos a hacer un resaltatextos en cada, en dos. Renglones. Vamos a seleccionar el renglón 1 y el renglón 3. ¿Cómo obtengo esta selección? Si yo doy clic por acá afuera, chicos, en esta parte, recuerda que si doy clic en este punto, aquí le doy a dar el clic. Si doy clic en este punto, me va a seleccionar todo este renglón. Si lo doy en este punto, el clic, me selecciona este otro renglón. Voy a seleccionar esos dos renglones, chicos. Le doy doble clic afuera, un clic afuera más bien, y con control, otro clic. Pero es por fuera, chicos, manteniendo control. Doy clic, ahí no traigo nada. Doy clic, selecciono la línea. Mantengo control y doy clic en el otro renglón. El renglón 1 y el renglón 3, por favor, chicos,
vamos a ponerlo con un resaltatextos en rojo o el color que tú gustes. El renglón 2 y el renglón 4 vamos a ponerlo con otro color de resaltatextos. Son dos colores. Párrafo 1, en el párrafo 1, renglón, párrafo 1 copia, el renglón 1 y el renglón 3 van con un resaltatextos, el renglón 2 y el renglón 4 va con otro resaltatextos. ¿Sale, chicos? Tú puedes seleccionar los colores que tú gustes. Vamos al párrafo 3, por favor, chicos. En el párrafo 3 vamos a cambiarle. Vamos a revisar los errores. Británico en minúsculas, tedioso con S y no con Z. Una se está repitiendo. Vamos a eliminar una palabra. Operaciones va con C. De esta manera estaríamos corrigiendo estos errores. Ahora, párrafo 3, lo selecciono todo. Debe de ir en Arial, por favor, chicos. Arial. Pero observa, vamos a ver la diferencia entre un espaciado extendido y un espaciado comprimido. ¿Cómo voy a saber eso, chicos? Aquí me faltan las operaciones para ejecutar. El párrafo 3 lo selecciono y voy a abrir la ventana emergente de fuente. Aquí. ¿Ya lo viste, chico? Al darle clic, lo selecciono. Al darle clic ahí, le voy a dar en me abre esta ventanita de fuente. En esta le voy a dar en avanzado. Aquí ve cómo tiene dos pestañitas. Tengo la pestaña de fuente y tengo la pestaña de avanzado. Le voy a dar clic aquí en la pestaña de avanzado. Una vez que le doy pestaña de avanzado, me cambian todas las herramientas. Aquí tengo una escala, no me interesa escala. Nos vamos a ir a espaciado. Un espaciado, el primero va a ser expandido. Le doy clic aquí y le doy a expandido y me da la razón. ¿Cuánto lo quiero expandir? Le voy a dar 3 puntos. O simplemente lo puedo aumentar. Le puedo aumentar aquí. Es 3. Ahí está, 3 puntos. Observa cómo me va a hacer el cambio. De hecho, aquí ya me manda una previsualización de este espacio, en esta zona. Observen cómo las letras se alejan entre ellas mismas. Hay un mayor espacio entre ellas. ¿Sale? Entonces le voy a dar aceptar y observa cómo me lo cambió. ¿Cómo hice esto, chicos? Va de nuevo. Una vez que lo tengo seleccionado, le voy a dar aquí en fuente. En fuente le voy a dar espaciado, le voy a dar expandido y le voy a aumentar aquí a 3, ya sea que lo dé con estos cursor arriba o botón arriba o botón abajo, o simplemente le ingreso el 3 y le doy aceptar. ¿Sale? En el párrafo 6 vamos a cambiar los errores, vamos a checar los errores. Veces más con acento, consecuencia con C, ENIAC va, esta va con mayúsculas. Memoria lleva un solo espacio y ya serían todos. Y en este espacio vamos a cambiarlo a un, con la misma ventanita emergente, la abro, pero en vez de darle un espaciado expandido, le vamos a dar un espaciado comprimido y le vamos a poner 1.5. Observa aquí en el ejemplo, las letras me las está apretando más, me los está forzando como si no tuvieran espacio. Si le doy más, observa cómo inclusive se empiezan a subir unas sobre otras y no sería visible. Pero si le doy 1.5 o 1.5, no sé cómo esté configurado tu computadora, observa cómo me lo cambia. ¿Sí? Me lo está comprimiendo.
¿Sí? Por último, chicos, le voy a poner mi nombre iniciando por apellido paterno, materno, Peña Pérez en mayúscula, Miguel Ángel. Enter el 1 y ve 12. Enter y tu boleta. Disculpe, profesor, el último párrafo, ¿cómo era? Ok, lo vuelvo a hacer el último párrafo. Lo seleccionas. Seleccionas los párrafos, incluso los incisos. ¿Sale? Le das aquí en fuente, abres la ventana emergente. Por default va a venir, te va a mostrar fuente. Le vas a dar clic en avanzado y va a venir normal. Aquí le vas a cambiar a comprimido y le vas a aumentar, va a venir 1. Le vas a aumentar el 0.5. En total debe dar 1.5 y le das aceptar. Y te debe de quedar muy similar a esto. ¿Sale? También la tipografía aquí, en esta última, debe de ser Arial. ¿Sale? Por último, aquí, con una letra visible, chicos, por favor. Arial, tu nombre. Y los demás puedes cambiarlo con una Jokerman. Tu boleta, puedes ponerla con una letra cursiva o con una letra visible. ¿Sale? A tu nombre le vas a poner mayúsculas y le vas a cambiar al color que tú quieras. Por favor, que sea visible nada más. A mí me gusta mucho el color naranja. Lo dejo en naranja. En 1 y B12 le vas a poner una cursiva y le vas a poner otro tipo de texto. Ya yo lo puse Jokerman. Y en boleta le vas a poner otro tipo de texto, pero lo vas a poner subrayado, pero subrayado con doble subrayado o con un subrayado grueso, ¿sale? Esta sería la práctica. Estaríamos completando el día de hoy la práctica número 2. Por favor, la guardas. Tú ya ubicaste dónde la tienes guardada. Recordando cómo se guarda por primera vez o guardar una copia, le vas a dar guardar copia. Vas a seleccionar, ya sea si estás ocupando una nube o estás ocupando el documento, el escritorio, o vas a ubicar el espacio donde vas a estar guardando este documento, este archivo de Word. Le vas a poner examinar y aquí ya sea, bueno, yo tengo una carpetita que se llama computación básica. Tengo una carpeta que se llama 1IB12 computación. Y aquí la vas a guardar ya sea en cualquier lugar de tu computadora, pero concentra todas tus prácticas. Aquí vamos a hacer un cambio, chicos. Le vamos a poner P2, primero que sea práctica 2, P2, guión, tu apellido paterno, materno y nombre, y al último tu grupo, ¿sale? Con guiones. ¿Dudas con esto, chicos? Lo teníamos un poquito mal, ya vi, y me facilita a mí la revisión si le ponemos P2, guión, Peña Pérez Miguel, guión, 1 y B12. Maestro. Dime. ¿El grupo con qué tipografía lo tenemos que poner? El grupo selecciona tu tipografía. Estas tres tipografías van a ser tuyas. Ah, ok, las tres diferentes. Las tres diferentes, nada más que nombre con color, el grupo con cursivas y la boleta con un subrayado grueso. ¿Sale? Ok, maestro, gracias. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Guarden su práctica. ¿Hay alguna duda con su práctica, chicos? Esta ya me la deben entregar en el transcurso de pues del día de hoy. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Es que no escuché bien porque se trabó.
sobre el párrafo 9. Y sí, escuché que se lo volvió a repetir a mi compañera, pero también se me trabó. Ok. El párrafo 9, primero, es con una tipografía a tu elección. Una vez que le cambiaste la tipografía a tu elección, vas a seleccionar 10 palabras. Con doble clic, seleccionas una y después mantienes control y para seleccionar con doble clic 10 palabras adicionales. 10 palabras deben de ir con color. 10 palabras deben de ir con un subrayado ondulado. Así como está esta palabra de primera diseñada, Presper, empezaron. Tienen subrayado un subrayado ondulado, ¿sale? Ay, lo perdí. Entonces, 10 palabras con color, 10 palabras con un subrayado ondulado, 10 palabras con una fuente distinta, con diferente tipo de letra, y 10 palabras con este tachado, con este rayado o tachado encima, ¿sale? Son 10 palabras diferentes. ¿Dudas con eso, chicos? Gracias. Maestro, okay. Tengo otra duda. Dime. ¿El documento cómo lo guardábamos? O sea, el nombre sí, pero en el formato. El formato es Word. Aquí le vas a dar archivo, guardar una copia, o si ya lo habías guardado, le vas a poner guardar. Y aquí el documento, el documento es terminación .docs. Es el archivo nativo de Word. .docs. ¿Sale? Es el archivo nativo de Word. ¿Qué necesitamos hacer? Ubicar dónde lo voy a guardar. Una vez que lo ubicas, yo tengo una carpetita de computación básica donde tengo todas las prácticas y la gestión de los dos grupos que llevo. Tengo una carpetita de computación, 1 y B12 computación, y aquí lo voy a guardar con la siguiente nomenclatura. Ojo, chicos, obsérvenla bien. Primero es P2-Peña Pérez Miguel Ángel-1 y B12. Aguas, porque anteriormente habíamos puesto el P2 al final. Por favor, apóyenme a hacer ese cambio, chicos. P2 va al inicio, no va al final, ¿sale? Y esta es la práctica que me vas a subir a Edmodo. ¿Tienes duda de cómo subir documentos en Edmodo? Vamos a hacerlo rápido. Aquí, tú le vas a dar clic aquí en la gestión y le vas a poner buscar información o buscar De hecho, ya hay uno me lo entregó. Aquí me vas a poner documentos a subir y vas a buscar el documento que acabamos de crear. Este lo voy a desechar, este no lo ocupamos. Y este documento me lo vas a subir a Edmodo, por favor, chico. ¿Sale? Vas a ubicar el directorio donde esté ese documento, y me lo vas a pasar por Edmodo. Y es el que te voy a calificar. ¿Sale, chicos? Sí. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Por favor, completen su práctica. Quien no pueda completarla en este momento, necesito que me mande mensaje por Edmodo y le daré el día de mañana todavía para que me la entregue. Si no me la entregas el día de hoy y no me mandaste mensaje de que no pudiste entregar, mándamelo. Como si me estuvieras entregando la asignación, ¿sale? ¿Dudas con eso? Es que yo estaba haciendo la... ¿Chico? Es que yo estaba haciendo la actividad en el Word en línea, pero no sé cómo descargar el programa. Ten cuidado, en Word en línea es muy sencillo, chico. Aquí vas a entrar a tu panel, el del IPN. Profe, ¿hasta el último solamente ponemos nuestro nombre y el grupo?
Y boleta. ¿La boleta? Nombre, grupo y boleta, ¿sale? Ok, vas a dar aquí en correo electrónico. En correo electrónico vas a entrar aquí a Office 365. Una vez que estás aquí en Office 365, le vas a dar aquí arriba a la izquierda. Tenemos estos 9 botoncitos. Le doy clic y le doy Office 365. Aquí te va a abrir la suite. Supongo que tú la trabajaste aquí. Pero si le das clic aquí en instalar Office, observa este botoncito acá arriba. Si le das instalar Office, te descarga la aplicación a tu computadora. Y ya no lo vas a trabajar aquí en línea. La ventaja de trabajarlo en línea es que sí lo puedes trabajar en cualquier momento, pero el detalle está que no tienes todas las herramientas. Y más, ahorita a lo mejor sí pudiste hacer todas estas diferencias. Pero más adelante vamos a empezar a trabajar con algún documento. ¿Cómo lo descargas? Tú tienes la gestión de este. Aquí, por ejemplo, abres este documento y aquí lo tienes en Office 365. Lo abres y así lo ves. Aquí le vas a poder dar File y le vas a poder dar Save As. Y vas a bajar una copia. Te va a preguntar, ¿quieres bajar una copia? Sí, bajar una copia. Ya me lo bajó. ¿Dónde está almacenada esta copia, chicos? Te vas a ir a la ventanita del navegador, bueno, del Windows, en un explorador de archivos de Windows, y aquí en Descargas te va a aparecer el documento que acabas de descargar. ¿Sale? ¿Dudas con eso, chicos? Disculpe, profesor. Dime. Mi programa, la verdad es que sigue sin agarrar, entonces le mando mensaje por Edmodo. Mándame mensaje por Edmodo. ¿Tú viste cómo se realizó la práctica? De todas maneras, este video se va a volver a subir al término. Bueno, ahorita que termine terminamos a las 7, ¿no? De 7 a 8 tengo clase con otros chicos, con el 1. Entonces, vamos a estar realizando la clase y al término de esa clase a las 8 voy a empezar a subir los dos videos, tanto la de la clase de ustedes como la de ellos. Entonces, tú vas a poder seguir los pasos otra vez si no te acuerdas o si se te borró el archivo. Lo importante es que me entregues algo hoy y vas a tener el fin de semana, vamos a dar sábado y domingo, para que me lo completes si no tienes una computadora o si te pasó algo como ahorita. Pero entrégame algo y te comprometes a entregar el sábado y el domingo tu actividad. ¿Dudas, chicos? Maestra, ¿hasta qué hora tenemos para entregarlo? Pues hoy hasta las 12, antes de las 12. Ok, está bien, gracias. Bueno. Entonces, te recuerdo, necesitas, si no tienes la computadora o no pudiste hacer la práctica en este momento por la falta o la falla de internet o no me escuchaste en algo, me la vas a poder entregar el sábado o domingo, pero solo si me mandas mensaje de que, profesor, yo tuve un problema, se la entrego el sábado, se la entrego el domingo y espero que me la entregues el sábado o el domingo, ¿sale? Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, chicos. Si no hay más, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Completen sus asignaciones. ¿Sale? Maestro, muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda. Nos estamos viendo el día miércoles. Nos toca clase el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. Bueno, sí. Nos estamos viendo el día miércoles, chicos. Descansen, buen fin de semana. Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. No sé, el mensaje se lo mandamos por la casilla de Edmodo o como por la asignación. Ah, ya. Ahorita voy a aperturar la asignación.
Ah, no, ya está aperturada la asignación. Entonces, me vas a entregar el mensaje de profesor no puede trabajarla, se la entrego el sábado, se la entrego el domingo. ¿Sale? Sí. Sí, voy a ver si puedo, si no, le mando el mensaje. Ok. Tienes el día de hoy para entregarla y si no, mándame mensaje para que ya la... Es como te justifico, comprendo que a veces nos falla el internet, nos falla, no tenemos una computadora, pero tienes sábado y domingo para completarla, ¿sale? Sí, es que yo por ahorita ya está muerta mi computadora. No, ya no tiene almacenamiento, de hecho la acabo de checar y ya tiene 0 bits. Y pues estoy esperando a que mi papá me preste la suya. Ok, no te preocupes, chico. ¿Sabes qué haría? Yo le haría una limpieza pues a toda la... a tu carpeta de... de papelera de reciclaje. Con eso a lo mejor puedes liberar, incluso pudieras manejar o grabar algo. Sí, es que vacía la papelera, de hecho. Ya no tengo nada que no sea sí, de importante o de la escuela. Pues de ve hecho, respaldando, borré, ve respaldando en alguna memoria USB o en... Yo lo que hago es quemar discos, como trabajo por fuera, los archivos de diseño llegaban a pesar mucho. Entonces voy haciendo discos por año. Un disco, un CD de 700 megas al año. Y pues así lo me voy liberando del espacio o ocupa un una memoria, un disco duro externo para que te liberes de ese espacio. Desinstala cosas que no ocupes para que no tengas este error a la larga, ¿sale? Entonces, sí, gracias. El mensaje no es por no es por la mensajería. No es por la mensajería de Edmodo. Necesito que el mensaje sea en el en la asignación. Como si me estuvieras entregando algo en la asignación, ¿sale? Bueno, chicos, nos estamos viendo el día miércoles. Que descansen, descansen. Muchas gracias, profesor. Que tenga un buen día. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Que tenga un buen día.